cuéntame. Pero vean lo estrella que es Cristian Nodal, que hasta dónde. No, una cosa es que Alfredo Adame se ande peleando con otros, o sea, que oye, Nodal, mira con nomás sus pleitos, con J Balvin, con Nodal y o con Maluma. No, esos ya son niveles. Entonces, bueno, después de toda la polémica que se hiciera y que, pues ya, por esa situación de que se empezaron a decir de cosas y que la foto se ve linda y, ay, no, toda esa situación, pues ya salió y que dijo Nodal que iba a meterse al estudio a escribir una canción para desahogar todo lo que sentía por J Balvin, porque le dijo que no se tomaba las pastillas y que era un pentonto y que no sé qué, y que, no, y que al menos él sí, y que, porque aparte J Balvin le dijo, pues al menos yo sí llego a mis conciertos, porque el otro también que no llegó a su concierto en donde fue, en Panamá, creo, con Nodal, que quedó bien mal. O sea, se dijeron ahí las habladas, ¿no? Se echaron los frijoles, diría allí. Entonces, pues después de toda esta situación que dio público, pues ya Nodal pues sacó la canción que se llama Girasol, Girasoles, y que supuestamente Residente, que también se subió a la peda, y no estuvo re bueno. Me digo que nada, me voy una semana y todo el mundo se deschonga, ya no me voy tanto tiempo. Pues de repente, pues también que Residente, ay no, se hizo un pedote, pues ya salió la canción. Y vean, así la presentó, no puedo meter música por cuestiones de derechos de autor y me censuran el video, pero vean cómo la presentó en un concierto Nodal estos días, vamos a ver. En Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciéndola. Una canción. Que aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Pero quiero decirles algo, ¿ok? No hay que ser mierda nunca en la vida, porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda en la vida, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho. Somos solo una raza, somos la raza humana. No hay que ser un mierda, ¿entienden? No hay que pisar los sueños de mierda, ¿entienden? No hay que pisar los sueños de nadie. Hay que ayudar a que los sueños de todo el mundo se cumplan, ¿ok? Lo siento mucho, Balvin. Todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de... Yo la cago muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación, yo lo arreglé. ¿Entienden? Así que, si les pido un favor, esa canción no es para Balvin, es para toda la gente que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, ¿entienden? No es para Balvin, Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos, ¿ok? No es Balvin, es el mundo. Mira, qué bonito cuando te arrepientes de algo, ahí está el tema Girasol, ahí está el Nodal, ya con la fotito. Para mí eso estaba bien arregladote, querido público, sinceramente, o sea, yo lo sigo pensando, yo nunca creí en este chisme de Lavandero, en donde salen ahí todos diciendo si se trepan, para mí esto fue arregladísimo, ¿no? Y la verdad es que funcionan esas estrategias, sinceramente, sí funciona, y miren lo bien que funciona que estamos hablando de ellos. La verdad, para mí esto fue una estrategia, un truco barato, y bien barato, pero bueno, les funcionó. Pero a ver, no son sacatones, pues si ya se echaron las habladas a pechugar, ya, usted lo que dijiste, ni modo, porque es lo que piensas y es lo que sientes. O sea, no, arrepiéntete de que dijiste algo que no sentías o pensabas. Es como con lo de Laura allí. A lo mejor, pues sí que gacho lo que dije, pero a ver, ni modo, a lo que pienso y siento la señora. La verdad, y que yo me recuerde jamás usé un adjetivo calificativo. Solamente hice un recuento de los escándalos del por qué me cae mal. Pero no hay que ser hay que tenerlos bien agarraditos y ni modo, lo dijiste. Afronta las consecuencias. Y si mañana te ves con esa persona, pues sí lo pienso y ni modo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empezaron con los arrepentimientos. Entonces ya Cristian Nodal, que repito, está padre arrepentirse cuando haces algo que no querías hacer. Pero sí es algo que realmente sientes y piensas, porque, a ver, los dos se dijeron cosas fuertes que sí sienten. Uno de lo que piensas, pues no te arrepientes. Porque es lo que sientes y piensas y punto. También uno tiene su criterio. Vamos a ver los mensajes que subió este fin de semana Nodal, en donde pues muestra el arrepentimiento, ¿no? Dice por acá,
¿Cuál es tu trabajo? Porque un nuevo día, este programa de Estados Unidos, habló de la nota, ¿no? Y que Nodal, y que lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos, tenemos nuestros 5 minutos, depende. Se enoja Nodal porque sacan la nota. A ver, eres artista, Nodal, obviamente lo que tú hagas va a tener una repercusión en los medios. En verdad, o sea, es gente que si no van a saber cómo es este show o este negocio, que no sean artistas. O sea, qué piel tan delgada me salen ahora. Todo les molesta, todo les duele. Pues entonces no hubieras abierto la boca. O sea, esa es la verdad de las cosas. Dice, ¿cuál es tu trabajo? Comunicar al público, no tomar siempre el lado morboso para vender. Tengan ética, yo no fui doble moral. Hablamos 15 minutos antes de empezar el concierto y ya había salido el tema cuando terminé el show. Se llaman cosas de la vida. El mensaje está claro, que no quiera verlo es otra cosa. Esto habla de que J Balvin, por eso dio este mensaje en el concierto, porque antes del concierto J Balvin y Nodal hablaron y arreglaron sus diferencias, ¿no? Pero a ver, es a lo que voy. Qué bueno que hablaron, qué bueno que se arreglaron. Yo no estoy a favor de que la gente viva en conflicto. Pero pues ya, a ver, no te eches para atrás. Lo dijiste, lo sostienes. Eso habla también de una integridad como persona. O sea, es la verdad, chicos. A mí me han dicho mis cosas en la cara, me han dicho mis cosas. Yo también puedo decir las cosas, siempre y cuando hay modos, ¿no? O sea, ya usar palabras altisonantes, ya eso no está bien. Pero yo puedo decir, oye, a mí me caes mal por esto, 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 esto y punto. No, ahí no estás ofendiendo, estás dando una opinión. No, ay, gracias, Alma Lilia, nos manda 50 pesos, gracias, bebé, saludos de Aguascalientes, abrazo, Mitch. Y bueno, esto fue por parte de, esto fue por parte de Cristian Nodal. Bueno, ya hay más otro mensaje, dice, para los que no saben ensuciar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo, yo le tomé el perdón por su falta de conciencia, la situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier, y la gente no investiga, simplemente lo asume, es que nadie inventó nada. Ustedes lo hicieron público. ¿Quién inventó? Ahí están las pruebas, ahí están los videos. Nadie inventó nada, Nodal. No, por favor. Tú no estás desvirtuando la situación. Ni modo. Lo dijiste, teníamos que hablar del tema. Y que se ve mal, que te eches para atrás. Claro que se ve mal, disculpe, de los dos lados. Se ve mal. Que se arreglaron, qué bueno, pero no. No digas, no, fueron un minuto de que yo, no. No, lo hiciste porque dijiste lo que sentías y pensabas. Y válido, güey, eres humano. ¿Por qué te vas a echar para atrás por lo que sientes y dices? Nada más aguantar a las consecuencias, pero no está mal. Y por su lado, J Balvin, pues también sacó un video donde también se disculpó, mi diálogo. El muro de los lamentos. Vamos a ver. Y lo de Nodal, obviamente. No es una de para juzgarlo. Estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista. Y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz. Yo no soy nadie para juzgar a quién y no soy el dueño de la verdad. Ni nunca lo seré. Entonces, hágale, parcero, que todo bien. Estamos. Es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque a la final pues nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo. Ay, no, y como siempre la culpa la tenemos los medios. Ahora fuimos los malos del cuento por agarrar historias de Instagram o de redes sociales o videos de redes sociales de dos estrellas que se están tirando. Ahora somos los culpables. Por favor, hay que tener congruencia. O sea, en verdad, no puede ser posible que nos estén tildando los medios de amarillistas, de cuando ustedes se dijeron sus palabras y se dijeron cosas bien fuertes, de la boca de ellos salió. Nosotros no pusimos adjetivos. Fueron ustedes mismos, Cristian Nodal y J Balvin. Así que en verdad no nos vengan ahora a decir, y yo sí critico que ahora ya se echen para atrás, que mejor digan, ya hablamos, ya arreglamos la situación, pero ahorita que no, yo no sé quién para juzgarlo, yo no pienso eso de él. No, sí lo piensas y lo sientes, y por eso lo dijeron, se lo dijeron mutuamente, de eso no se echen para atrás. Está bien, salió de su ronco pecho y de su corazón lo que pensaban y sentían, adelante, pero aguas con echar culpas de lo que ustedes mismos crearon, perdónenme, ese es mi punto de vista.
Ya que hicieron toda la controversia y el lío, se echan para atrás. Exactamente. Ay, no, pero bueno, está cañón esta situación. Mira, dice Brisi Rodríguez, Mitch, respeto al artista que es Nodal, pero hasta aquí es un mocoso que le falta mucho por aprender de la vida. Sí, Brisi, digo, y la verdad es que hay gente que si me dice, ya no estás tirando la Nodal, a ver, yo nada más hablo y doy una crítica de cada acción que hace cualquier artista. Llámese Nodal, llámese Belinda, llámese J Balvin, llámese Lucía Méndez, llámese el que sea. A veces aplaudo la acción del artista, a veces la critico fuerte, porque así es mi trabajo y no es nada personal contra nadie. Así que bueno, cuando salió a defenderse la mamá de Belinda, lo defendí, yo lo aplaudí lo que hizo. Entonces aquí yo creo que estuvieron mal los dos, tanto Nodal como J Balvin. Nodal necesita terapia, dice Sharon Montes. Me fui a escuchar la canción y no la pude escuchar toda, Eri de Patch, dice por acá. Bueno, pues está cañón, chicos, la cosa, pero de que va a vender esta canción Girasoles, vaya que va a vender. Bueno, chicos, pues ya después de toda esta polémica, miren nomás el nuevo look de Nodal, porque también eso fue nota, que ya no anda rubio, ya no anda platinado. Ahora, pues vean nomás el color que trae Nodal, que pues, ha estado muy comentado, que ahora pues lo trae morado. Lo que pasa es que salió un video de Nodal en un salón de belleza, que le estaban haciendo algo en el cabello, y pues este fue el resultado. Algunos dirán que es Photoshop, no sé, yo pues como vi la historia de que fue al salón de belleza y estaban ahí haciendo cosas, pues yo creo que se lo pintó y así quedó, qué válido. Eso no se lo voy a criticar, si Nodal quiere traer el pelo de arcoíris, que lo traiga de su cabello, le hace lo que quiera con su cuerpo, con su aspecto, los tatuajes, pues también es muy su rollo, ¿no? La verdad, hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, pero bueno, pues ahí está el nuevo look que trae Nodal, que la verdad es que también hay que aplaudirle que se atreve, que se avienta, y no es una persona que dice, no, porque me van a criticar, no me lo hago porque van a decir, te vale gorro y está bien, la vida es una y la vida es para uno, y uno la tiene que vivir como uno quiera.